Bueno, pues nada, me he comprado un dron pequeño y una de las cosas que me ha llamado la atención es la modificación esta del nuevo artículo 44 del Real Decreto este que dice que por motivos de seguridad que hay que notificar los vuelos, inclusive los recreativos, 10 días antes para evitar la delincuencia, entre otras cosas. Voy a ver qué consiste esto. Un momentito que llamo a la policía y a ver que me lo explique. Buenas tardes. Sí, mire, que había comprado un dron para el niño en Reyes, sí. Y quería saber qué requisito. Sí, de estos pequeños, sí, de. No, de 250 gramos. Eso pesa menos que un paquete de tabaco. Sí, que a ver qué requisito. Porque estaba leyendo la ley, pero es que no me entero. Entonces, a ver qué requisito había que tener para poder volarlo. Sí, sí, el niño tiene pelo de sí. Sí, sí. Sí, a la del pajeo, vamos. Vale. Por ahí bien, ¿no? Vale. Sí. Y también, por lo visto, es que he leído que había que notificarlo con 10 días. Es que no tengo muy claro cuándo voy a volar. Pues claro, también dependerá de si está lloviendo, ¿no? Pues se sabe que ahora en invierno los días pues, salen un poquito peor. Sí. Ah, vale. O sea, que tengo que curso de. ¿Saxofonista? Ah, de radiofonista. Vale, ¿y eso para qué? Ah, y el B1 de inglés también. Ya. Vale. Ah, y 6 meses en Massachusetts. Para afianzar el idioma. Bueno, no sé. Yo la última vez he estado precisamente con un operador y al final han hablado en español y la radio ni la han usado. Ya. Porque son los nuevos requisitos. Vale. Sí, tengo puesto un paracaídas, el airbag y la sillita de bebé. Pero no cree usted que va a pesar mucho, ¿eh? Yo creo que al final no va a poder con él, ¿no? Vale. Pues no sé al final lo que voy a hacer. Porque entre el curso de radiofónica, los 6 meses en Massachusetts y el dron, yo creo que mejor lo voy a vender en Wallapop, porque esto a mí no me interesa. Pues nada, muchas gracias, venga. Muchas gracias por la información.